de que esta idea se haya por fin encarnado en 8 cuerpos, aquí presente. Es un proyecto que se justifica a partir de la experiencia educativa que lleva por título Corriente del Pensamiento Contemporáneo, Hedonismo y Anarquismo en Michel Onfray y Noam Chomsky. Cuando empezamos el curso hice la presentación del programa y simplemente yo articulé, hablé un pensamiento, le di voz y dije que una ilusión para mí era poder llevar a escena este guión realizado por Michel Onfray. Y me recuerdo hace un mes que Zaira me miró y me dijo, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces pues yo entusiasmada dije, y claro, después de que Zaira lo comentó, sus compañeros y sus compañeras asintieron y dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y bueno, pues hoy justamente es el estreno, es una puesta teatral, lo que se conoce como lectura dramatizada de la obra de Michel Onfray, como ustedes pudieron ver en la publicidad, o quizá algunos no vieron la publicidad, es El sueño de Eichmann. Un poco de historia, es Eichmann fue un oficial nazi que se encargaba de la logística para trasladar a los judíos a los campos de concentración. Esta obra, pues, van ustedes a ver, no quiero predisponerla, causa cierto escozor, cierto prurito, porque demuele ciertos ídolos, en este caso, a Kant. ¿Sí? Porque cuando nosotros que estudiamos filosofía, escuchamos nazismo, se vincula el nazismo a filósofos como Heidegger e incluso, de muy mala manera, Nietzsche, porque sabemos que no puede vincularse a Nietzsche con el nazismo, dado que, entre otros rasgos característicos de su pensamiento, él era antinacionalista. Y además, si es verdad, habló fuerte de los judíos, pero también escribió apologías en relación a los judíos, diciendo que era un modelo que tendría que emular Europa, dada la fortaleza de la raza, de esa cultura judía. Y él suplicaba que los dejaran en paz para que no tuvieran que andar como lo que conocemos al día de hoy, la expresión judíos errantes. Así que, pues esta representación, repito, nos embarga, nos congratula muchísimo y realmente espero que les guste. No voy a decir mucho más porque respecto a lo que comentaba, se vincula, repito, el nazismo con Heidegger, con Nietzsche, más nunca con Kant. Entonces, es una sorpresa hablar de un Kant nazista. Y eso es lo que precisamente escribe Michel Onfray en esta obra. A partir de una Hannah Arendt que escribe Eichmann en Jerusalén, le encarga un periódico cubrir el juicio de Eichmann en Alemania y ella se traslada con mucho conflicto porque desde que tuvo que salir de Alemania por ser judía no había regresado. Entonces realmente es una decisión de peso regresar a su patria y cubrir el juicio de una persona que le hizo tanto daño a su cultura. De tal manera que cubre, repito, esta sentencia y como sabemos, Hannah Arendt es muy partidaria de articular la filosofía de manera tradicional, es decir, apelando siempre a la razón. Entonces, Hannah Arendt concluye que Eichmann no pudo haber entendido la crítica de la razón práctica. En general, no pudo haber entendido a Kant y que por eso hizo lo que hizo, simplemente porque era un poligofrénico, cenutrio, anencefálico o estúpido. ¿Eh? Entonces, es una manera de decir, quien entiende a Kant no puede hacer lo que Eichmann hizo. Y ya no les digo más porque son un público sumamente inteligente que van a poder inferir todo lo que está entre líneas acá. Bueno,
Voy a decir nada más brevemente quiénes contamos. No está presente el día de hoy el director de escena, Exxon, que donde esté, pues, le mandamos un gran abrazo, nos apoyó para hacer el montaje de la obra, él está en Tijuana, pero desde acá nuestra gratitud. Michel Onfray es doctor en filosofía y fundador de la Université Populaire de Cannes. Ha publicado una treintena, bueno, esto es obsoleto, ya lleva más de 40 libros publicados y traducidos a más de 20 lenguas, y su pensamiento, fundamentado en una recuperación crítica de los márgenes hedonistas, materialistas y radicalmente ateos de la historia de la filosofía, se ha convertido en un discurso referencial de nuestra época. Recientemente, Onfray publicó su tratado de arqueología, que en Francia vendió casi 200.000 copias, convirtiéndose en uno de esos raros casos donde un éxito de ventas coincide con un trabajo filosófico riguroso y complejo, editado en España y que se encuentra actualmente en su quinta edición. Con Michel Onfray tenemos también una contrahistoria de la filosofía que a estas fechas va, si bien recuerdo, en el séptimo, sexto volumen, pero que solo cuatro se han traducido al castellano, en donde justo recupera a los filósofos marginados de la historia de la filosofía, aquellos filósofos con un pensamiento libertario que podrían ser perfectamente parteaguas o la punta de lanza para lo que hoy conocemos como anarquismo. Es decir, los filósofos materialistas como Epicuro, como Demócrito, que filósofos racionalistas, idealistas, simplemente odiaban. ¿Por qué? Porque se nutrían del mundo, se nutrían de la vida, de lo cotidiano, y no se olvidaban justo de esto, de lo que está aquí, de lo que respiramos, para instalarse en un mundo ajeno a la realidad, como es el caso de la filosofía platónica, en general de todos los idealistas. Esta obra yo quiero dedicársela a todos los oprimidos, a todos los marginados, a todos los explotados, aquellos que en la política del rebelde Michel Onfray llama la miseria sucia, es decir, aquellas personas segregadas, olvidadas por el Estado, ¿sí? Y que no tienen el coraje para decir hasta aquí, como dice Michel Onfray, para aventar en la cara del que subyuga el mandil y decir: no más me explotarás, no más me dejaré violentar y dejar por ti. Este es el mensaje del pensamiento libertario de Michel Onfray: tener el coraje, la valentía, el arrojo para no ser siervos de manera voluntaria, para ayudar a los que incluso no se sienten con esa fuerza de decir: no quiero más violación en contra de mi persona y de aquellos que están en una situación de vulnerabilidad como la que él en algún momento se encontró. Esa sería la invitación de este gran pensamiento hedonista y anárquico como el de Michel Onfray. Y recuperando a Etienne Lavoisier: el día que decidamos dejar de ser esclavos, ese día seremos libres. Sin más, doy la bienvenida a los actores, las actrices, daré sus nombres y por favor se van incorporando en el escenario. Patricia Marta Aguilar Mestizo, por favor. Ella encarna el papel de Nietzsche, de el médico que aparece fugazmente en la obra, y al final va a leer un extracto precisamente del texto aludido de Hannah Arendt, de Eichmann en Jerusalén. Gracias. Luis David Cruz Lagunas, adelante. Él representa a uno de los alumnos. Irving de Jesús Gutiérrez Aburto, adelante por favor, él representa a otro alguien. Elías Juan Luna, por favor.
Shunashi Arlette López Gaspar, por favor. Ella representa a UNCAM. Porras Contreras María del Rosario, por favor. Ella también representa UNCAM. Zaira Yasmín Quijano Virgen, adelante. Ella representa al cuarto Eichmann. Y Laura Alejandra Sánchez Vega. El tercer, Cami. Sin más, damos por iniciada la obra. Permítanme, yo voy a poner la música. Principio de las leyes generales. Sí, a grandes rasgos.
las dos. No, bueno, sí, sí es eso. ¿Y en vos, el espíritu? Digamos, yo escribí precisamente, obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda al mismo tiempo valer siempre como principio de una legislación universal. Por lo tanto, sí, podemos decir que es lo que usted dijo. Bien, sí. Entonces, yo intenté poner en práctica esta idea y vivir mi vida según ese principio. Y con esa idea contribuyó a dar muerte a millones de personas, organizando formaciones de trenes que los conducirían a los campos de exterminio. ¿Cree usted que puede uno poner en práctica mi filosofía, exigente, austera, rigurosa y difícil, y desembocar sin más en una aberración semejante? ¿Sabe usted que en mis tiempos hubo estudiantes que se debatieron a duelo porque uno sostenía que para comprender mi filosofía, y digo bien, comprender, hacían falta al menos 30 años estudiando en la universidad? Hasta mis amigos me han reprochado la dificultad de mi escritura. Uno de ellos llegó a decirme un día que no tenía dedos suficientes para señalar los paréntesis, las comillas o las palabras que constituían un gran problema en cada página. Consigo duras penas completar una página, me decía, y ya no tengo dedos suficientes para continuar. La filosofía no es un asunto fácil, y la mía, mucho menos. Uno no se acerca a ella sin pincharse. Además, yo no escribo para la mayoría. Me gustaría mucho hacerlo, pero mis temas no lo permiten. Imagine usted bien que cuando uno ha comprendido, si está completamente seguro de haber comprendido, solo ha recorrido la mitad del camino. Pues bueno, hay que pasar al acto, ajustar la práctica a la teoría. Usted conoce mi imperativo categórico, según, y está bien, pero ¿qué puede usted haber comprendido adecuadamente de él para haber hecho lo que hizo? Millones de muertos, realmente. En el caso muy preciso de la ejecución de la solución final, ¿querría alguien universalizar esta máxima? Mi problema no era el contenido de la máxima, sino la máxima misma. Me daban órdenes, yo debía ejecutarlas, no tenía que examinarlas, discutirlas y mucho menos comentarlas. No tenía que examinar su legitimidad. Yo pertenecía al ejército, y ustedes quien lo dicen, como me lo repitió tantas veces mi padre, el soldado no tiene que discutir las órdenes que reciben, sino a dónde iríamos a parar. Por otra parte, si en aquella época me hubieran dicho, tu padre es un traidor y debes matarlo, yo lo habría hecho. Pues allá en la obediencia, una forma de realización personal. Usted decía, creo, que al desobedecer a una persona descalifica la fuente del derecho y que a partir de entonces ya nada es posible, ni el pensamiento ni la acción. Hasta ese era su argumento para prohibir la mentira en todos los casos. ¿No es verdad? En efecto. Pero, aún así, usted podría haber ejercido su juicio sobre el contenido de la máxima, ¿no? No se le pide que sea una máquina que obedezca sin reflexionar. Por lo menos yo no pido eso. De todos modos, ¿nunca aplicó usted su inteligencia a analizar el contenido de esta máxima? ¿Nunca? ¿Verdaderamente? Si yo hubiese tenido que contentarme con hacer el elogio de una obediencia ciega y estúpida, ¿qué necesidad habría tenido de escribir tantos libros y de complicar tanto el razonamiento y precisar de tal modo los detalles? Por supuesto que pensé en el contenido que reflexioné. Además, lo hice con mucha frecuencia, pero aun cuando desaprobara el contenido de la máxima, derecho que usted mismo me reconoce, el deber me obliga a obedecerla. Mi padre citaba a menudo esta frase suya, que yo recuerdo exactamente. Sería muy peligroso un oficial que ha recibido una orden de un superior quisiera razonar en su servicio sobre la oportunidad o la utilidad de dicha orden. Solo debe obedecer. El funcionario como cosa en sí mismo. Es lo que hice, ¿no? En cierto modo sí, en cierto sentido, sí. Usted dice claramente que un soldado, un oficial, un sacerdote, un ciudadano puede muy bien pensar lo que quieran, comunicarle sus ideas a sus colegas, incluso sus desacuerdos, pero en todos los casos deben obedecer a sus superiores, someterse a su jerarquía y nunca desacatar. Eso es lo que dije, sí, en efecto. Entonces, ¿qué cree usted cuando mis superiores me vieron al lugar a ver cómo se arreglaba la cuestión judía? ¿Qué cree que sentí yo? He asistido a la matanza de personas que esperaban de bien fuerzas comunes, a las que en un minuto más tarde se ejecutaban. Había niños en los brazos de sus madres. He visto asfixiar a judíos, desnudos con gas carbónico, dentro de las cajas de camiones donde los transportaban.
he visto descargar los cadáveres, he visto a camiones donde los transportaban, he visto descargar los cadáveres, he visto con mis propios ojos surgir sangre debajo de mis pies como si fuera un manantial, porque me había parado sobre una fosa común donde la presión de los gases de la putrefacción proyectaba la sangre como un geyser. He visto en Auschwitz las cámaras de gas. Me negué a acercar un ojo, el ojo a una mirilla como me lo pidieron que hiciera, para asistir al detalle. Todo aquello pues estaba horriblemente asqueado. ¿Cómo podría no haberme sentido conmocionado ante semejante espectáculo? ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Entonces? Entonces reflexioné, por supuesto. Pensé en todo eso. No podía quitármelo de la cabeza. Bebí y bebí mucho coñac, demasiado. Luego hablé con Müller. Era mi superior jerárquico. Le dije que hasta qué punto estaba conmovido, que había caído en un estado de postración y que ni siquiera estaba en condiciones de hacer el informe oral que me había pedido. ¿Cómo reaccionó él? No reaccionó. En fin, sí, sonrió. Se contentó con sonreír, como de costumbre. Y no dijo ni hizo nada más. Por otra parte, creo que él se hallaba en la misma situación que yo. También obedecía. ¿Y después? Después, debió hacer otras inspecciones. ¿Qué usted realizó, no? Sí, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Evidentemente. Yo cambié mucho. Mucho después de aquello. Uno no sale indemne de todo lo que vio ahí. No, sencillamente. Es imposible. Es evidente. Muchas cosas cambian en mí. Ah, sí. ¿Qué cosas? Antes, yo obedecía. Y al tiempo, bueno, al mismo tiempo, consentía hacer lo que hacía. Al menos mi conciencia consentía. ¿Antes de qué? ¿En qué consentía antes? Antes de Auschwitz. Antes de haber visto lo que vi en Auschwitz. Antes de las cámaras de gas. Antes de verlas. Al principio, se me había recomendado resolver pacíficamente la cuestión judía. ¿Pacíficamente? Sí. Pacíficamente. ¿Y cómo era eso? Yo siempre fui sionista, en todo caso. Nunca antisemita. Y ahora esto. Al menos menos antisemita que usted, porque usted escribió ciertas frases. Sí, lo sé. No son de las frases de las que esté más orgulloso, teniendo en cuenta cómo evolucionaron las cosas luego. No puede uno sentirse orgulloso de haber escrito contra los judíos. Sobre todo cuando ve cómo esa pasión malsana proliferó después como un tumor maligno. Por mi parte no era antisemita. No tenía nada en contra de los judíos. Tampoco tenía nada a favor. No tenía ninguna opción formada sobre el asunto. Al principio, yo trabajaba en un plan de deportación masiva de judíos a Madagascar o a Palestina. Un lugar donde pudieran vivir entre ellos. ¿Deportación, dice usted? Sí, pero le recuerdo que la palabra es suya. ¿Cómo mía? Es la palabra que utiliza usted para justificar que se aleje de un país a los que han sido culpables de un crimen. ¿Pero de qué crímenes eran culpables los judíos? Los criminales de los que yo hablaba habían asesinado, habían cometido fechorías, eran culpables de cometer infracciones castigadas por la ley. Yo pensaba en los rufianes y bandidos, pensaba en los asesinos, en fin. Lo escribí pensando en toda una categoría de gente que, por sus actos, se hubiera colocado fuera de la ley. A ellos, las autoridades podían perfectamente ponerlos en un barco y conducirlos a una isla alejada del país donde habían hecho sus maldades para alojarlos en un presidio o algo por el estilo. Pero, ¿a los judíos? ¿Qué podía reprochárseles tan reprensible como un crimen o un asesinato? Ah. No era a mí quien correspondía juzgar semejantes asuntos. El Führer fue elegido democráticamente por el pueblo alemán que votó en las urnas. Él expresaba la soberanía popular. Él era legal y legítimo. Legal, por lo tanto, legítimo. Las leyes que él dictaba eran por esa misma razón legales y legítimas. Además, no veo cómo puede usted reprocharme que me haya sometido a un poder legítimo cuando sus libros enseñan que todos deben someterse al poder en vigor. Aun cuando este ocupa el lugar que ocupa un acto ilegal, como un regicidio, un tiranicidio, un golpe de fuerza, una usurpación sangrienta del poder. Usted es quien dijo que uno debe obedecer al que está en el poder, porque esa persona es el poder. Usted es quien prohíbe investigar de dónde procede su legitimidad,
siempre que la tenga. De modo que, con mayor razón, cuando un poder obtiene su legitimidad de la legalidad, uno debe obedecer sus órdenes. Yo no tenía por qué ocuparme de razones ni de las motivaciones de esas decisiones. Debía actuar en consecuencia. Se me ordenó que trabajara en la fuerza de deportación de esas poblaciones, que las enviara fuera del territorio alemán, y lo hice concienzudamente y hasta podría decirse escrupulosamente. Sí, es verdad. Pues bien, yo era un soldado de Reims, un funcionario que había prestado juramento. Por lo tanto, debía acatar la ley. Nunca actué personalmente, según decisiones individuales. Siempre apliqué disposiciones oficiales, de conformidad con los decretos, las normas de aplicación, los reglamentos de la policía, las órdenes y las instrucciones de mis superiores. Mientras no se tratara más que de eso, antes de Anspiel, todo marchaba bien. Yo obedecía, pero no tenía problemas de conciencia. Estaba de acuerdo, había aprendido el idioma hebreo, leía libros sobre civilización y cultura judía. Trabajaba en ese proyecto con los consejos judíos, con quienes me entendía muy bien y con quienes además trabajaba muy bien. Mientras todo se mantuvo en ese plano, las cosas marchaban. ¿Y qué tuvo que pasar para que las cosas ya no marcharan tan bien? Dígame, ¿qué tuvo que pasar para que las cosas ya no marcharan tan bien? Bueno, ciertos viajes, cosas que he visto. ¿Qué cosas han cambiado? Bueno, lo que cambió fue que no es lo mismo deportar a una población a una isla que destruirla físicamente. En Banzi. Ah, ¿estuvo usted en Banzi? Sí, estuve allí, en Banzi. Pues se dijeron las cosas claramente en 1942, el 20 de enero de 1942. Lo recuerdo muy bien. Por orden del Führer, se abandona la solución de la deportación de los judíos a un país extranjero. Se detiene ese proyecto y se pone en marcha la solución final. Dicho de otro modo, el exterminio físico de los judíos. Entonces... ¿Entonces qué? Entonces todo cambió. ¿Qué es todo? Pues bien, todo. En fin, nada. Digo que todo cambió porque la conciencia... Para la conciencia ya nada era lo mismo. Pero en los hechos, no cambió nada. Pues yo continué haciendo mi trabajo, continué obedeciendo. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo reaccionó usted aquel día ante el anuncio de semejante proyecto? Porque, de todas maneras, no se puede decir que no es nada encontrarse con algunos hombres encerrados en una misma habitación y decidir suprimir del planeta a varios millones de sus semejantes. Así, de un plumazo. Así, sin más, antes de volver a cenar con la familia, con la esposa y los hijos. ¿No me dirá usted que el imperativo categórico desempeñó algún papel en este asunto? O yo ya no entiendo nada. Le confieso que aquel día no debí de pensar mucho en usted. Ni en ninguna otra cosa, supongo. Con sinceridad, no pensé en el imperativo categórico. Tomé conciencia, sí. Me di cuenta que a partir de ese momento me exigía hacer ese trabajo. ¿Qué otra cosa podía hacer? Bebí varias copas de coñac. Sí, bebí. Dígame, pues. Pues donde usted se reivindica incesantemente como defensor del pensamiento para justificarse, podría haber hecho funcionar un poco su inteligencia y su memoria, dejando un poco de lado su coñac, y, por una vez, haberse preguntado acerca de la legalidad y la moralidad de todo este asunto. Ciertamente, la solución final era escrupulosamente legal, pero no era verdaderamente moral, ¿no es verdad? Pamplinas, pamplinas. Puede ser. ¿Sabe usted cuál es la diferencia? A ver, dígame cuál es la diferencia entre legalidad y moralidad. El viejo profesor, el incorregible profesor, vaya viejo sermoneador, va. La legalidad es lo que ajusta la ley. La moralidad es lo que hace. Pero puro respeto a la ley, porque la ley es la ley. ¿No? Sobre la legalidad no había ninguna duda, sobre la moralidad tampoco. Yo obedecía la ley, y no tengo por qué examinar el contenido de la ley legal. Si esta es legal, puedo, diría usted, Kant, pensar lo que quiera de ella, ciertamente, o ponerme ella mi fuero interno, por supuesto, pero siempre que obedezca, sí. Hubiera estado yo con toda mi conciencia en contra de esa decisión,
¿Qué parte de su pensamiento me permite desobedecer, rebelarme, no ejecutar las órdenes? Nada, Khan, nada. ¿Qué me dice, gran maestro? No es tan sencillo. La moral consiste también en considerar a los otros como un fin y no como un medio. Cree que, mientras usted enviaba a todos esos inocentes a la muerte, los trataba como un fin y no como un medio. Vamos, pues. La moralidad manifiesta que no somos más que lo que somos. Cuando usted obraba, cuando usted ocupaba esa función funesta de organizador de exterminio, usted estaba por debajo del hombre, pero seguramente no estaba en la moralidad. Bien podía estar dentro de la legalidad, que por cierto lo estaba, pero no estaba dentro de la moral. Esto no me lo podrá usted quitar del espíritu. Entonces, ¿puede uno estar en la legalidad sin que ello implique actuar de conformidad con la moral? Pues, ¿qué es lo que nos permite decir no a lo que sí es legal? ¿La moral? ¿Pero qué moral? Puesto que la moral consiste también en someterse a la ley. En la realidad, no distinguimos tan fácilmente como lo hace usted en sus libros lo que corresponde a la moral, a lo legal, a la ética y a la política. Todo esto parece sencillo, pero en el terreno es otro asunto. Todas esas son distinciones de papel. Además, en ninguna parte de su obra existe un derecho de resistencia. En ninguna parte autoriza usted la rebelión. Mejor aún, o peor, en todas partes, todo el tiempo, usted la prohíbe. Sí, perfecto. Entonces nada. ¿Qué sujeto más torpe? Volviendo a este asunto de los judíos fuera de la ley, que a partir de un momento determinado quedan fuera de la protección de la ley. Sí, ¿y qué? Pues bien, me recuerda una historia que me contaba mi padre. Nos hablaba de dos casos, el del niño nacido fuera del matrimonio y el del duelista. Sí, exactamente. Están en mi doctrina del derecho. Necedades, necedades, increíbles necedades. Sí, ese mismo. Es un libro que mi padre apreciaba muchísimo y que además me invitó a leer y a meditar frecuentemente. Decía que allí estaba toda su filosofía política. Vayamos al asunto. Allí voy. Como usted recordará, allí hablaba usted de un niño nacido fuera del vínculo matrimonial. Sí. Al que sus padres habían matado. Sí, ¿y qué? Pues, usted decía que ese niño, puesto que no había nacido fuera de la ley, no podía beneficiarse de la protección de la ley. Por lo tanto, ¿qué hacer con los padres homicidas? Pues, desde el punto de vista de la ley, no han hecho nada punible. En efecto, no es ilegal suprimir a alguien que está fuera de la ley. El niño, decía usted, se deslizó dentro de la república como lo había hecho una mercancía prohibida. Puesto que ese niño no existe jurídicamente, el Estado no tiene por qué perseguir a los padres infanticidas, porque desde el punto de vista de la ley no han cometido ningún delito y en consecuencia no tiene nada que reprocharse. ¿Y qué conclusiones saca usted de todo eso? Antes de sacar alguna conclusión, quisiera decirle que usted desarrolló los mismos argumentos en el caso del sobreviviente de un duelo, al que el Estado no podía perseguir por el homicidio de sus contendientes, porque el duelo está prohibido por la ley. También en ese caso, la falta de existencia jurídica implica directamente la falta de existencia. Y bien, ¿no tiene nada usted que decir? ¿Y bien? En efecto, sí, eso es lo que dije. Teología, teología. ¿Qué araña tejedora es este sujeto? Ahora le diré mis conclusiones. Cuando la ley organiza legalmente la exclusión jurídica de ciertos individuos o de una categoría de individuos, esos individuos o esa categoría no puede pretender beneficiarse del auxilio o del recurso de la ley, ¿no es así? Imposible, eso es imposible. ¡Ah, país kantiano! De ahí que en el caso de nuestros judíos se imponga esa conclusión. Cuando un gobierno legalmente elegido que representa la soberanía popular y fraternal en su canciller, el Führer, vota leyes que los excluyen de la comunidad. Esas leyes son legales ciertamente, pero además uno obra moralmente acatándolas, porque lo que está en juego es la construcción de una política según el orden de las razones, legalidad, moralidad. Ay, ajá. Buenas noches. Buenas noches. 14, 6, 10. Gracias.
También tengo un Nuevo Testamento a un lado. ¿Tiene algo que compartirme? No, todo bien, gracias, doctor. Gracias. Bueno, entonces, buenas noches. Buenas noches. ¿Aimán? Sí. Hay algo que me molesta. ¿Qué te molesta? Cuando usted buscaba soluciones para aliviar su conciencia, ¿en qué pensaba? ¿Nunca consideró la posibilidad de encontrar una manera de sustraerse a esta situación? Sí, por supuesto. Uno piensa. Primero pensé en cambiar de destino, partir al frente soviético. Y bien, lo solicité. ¿Y qué pasó entonces? Pues nada, me lo denegaron. ¿Hablaba usted de todo esto con alguien? ¿Con sus padres? Su padre vivía entonces, ¿no? Sí, todavía vivía. Murió recientemente. Y no, yo no hablaba con nadie de estas cosas, mucho menos con mi familia. Ni con mi padre, ni con mi mujer, y mucho menos con mis hijos. ¿Y abandonar el ejército? ¿Para hacer qué? No había tenido gran fortuna en los oficios que emprendí antes de entrar en el ejército. Trabajé de empleado en varias oficinas y luego fui despedido. Además, habría sido sospechoso abandonar el ejército. Mis jefes lo habrían considerado una decepción. Era imposible. Lo que pensé muchas veces fue pegarme un tiro en la cabeza. Lo pensé mejor. ¿Y? Y nada, no. Falta de valor probablemente. Tal vez debía hacerlo. Seguramente sí, era lo que debía hacer, pero no pude. No lo hice. En aquella época bebía mucho. Además tenía esposa e hijos y debía ocuparme de ellos. Una justificación un poco débil, convengamos. Me hablaba usted hace un momento de mis padres. Recuerdo una frase de mi padre. El recuerdo de nuestras conversaciones sobre la moral, la religión y su filosofía. ¿Sí? ¿No escribió usted en alguna parte que el hombre es un animal que necesita un amo o algo semejante? Sí, es verdad, yo escribí eso. Seguramente. ¿Y qué quiso decir con eso? En la perspectiva de una filosofía política, es necesario que haya un hombre al cual los otros hombres deben obedecer para evitar que cada uno tire para su lado y entre todos provoquen un increíble desorden. Hay que evitar que triunfe lo particular. Lo que importa es lo universal. El hombre es imperfecto. Tiene necesidad de ese amo que también es un hombre y, por lo tanto, también es imperfecto. Pero hay que buscar al hombre que esté en mejores condiciones de construir la sociedad a pesar de la eterna insociable sociabilidad de los hombres. Solo ese hombre puede edificar una comunidad coherente, una sociedad digna de ese nombre. ¡Excelente! ¡Admirable! Y dígame, ¿por qué razón ese hombre no habría podido ser Adolfo Hitler? ¿No es acaso la definición del conductor del Führer la que acaba de dar usted? Vamos, responda. Nada se opone a que ese amo que usted propone con tanto entusiasmo para confederar la multiplicidad anárquica y convertirla en comunidad ordenada, para producir una sociedad digna de ese nombre, sea el Führer. Vamos, responda. No veo cómo podría decirle que no, ni en nombre de qué. ¿Cómo? Pues, sería yo culpable de obedecer a ese hombre cuyas palabras constituía en esa época la ley, toda la ley. Dígame, ¿cómo? Él hablaba de esa ley. ¿Qué podía hacer yo ante eso? Solo en mi rincón, con mis pocas fuerzas y mis escasos medios. El imperativo categórico. La belleza sublime del imperativo categórico. No mucho, en efecto. Pero veamos, dígame, ¿por qué razones hizo usted nazi? Porque de todos modos usted era nazi. Sí, me afilié al partido nazi. Obtuve mi ficha de afiliación el 1 de abril de 1952. Imagínense, entonces estábamos muy lejos de las cámaras de gas. ¿Había leído usted el libro de Hitler? No, nunca lo vi completo. Lo ojé, lo miré, pero nunca lo vi completo. ¿Se afilió usted a un partido sin conocer siquiera su programa? Me afilié porque estaba desocupado. Ya no conseguía trabajo, no me quedaba otra opción. Despedí de la compañía donde trabajaba, tenía que encontrar un empleo y en aquella época no era sencillo. No sentía un odio particular contra los judíos. Lo que Hitler quería era volver a poner de pie a Alemania, y yo estaba de acuerdo con eso. Y luego, cuando llegó al poder legalmente, ¿cómo había podido yo no ser solidario? Y además, ¿con qué motivos? Durante los primeros años yo trabajo a 7 millones de desempleados. Hizo construir carreteras, escuelas, estadios, lugares de esparcimiento, viviendas para los menos favorecidos. Después nos devolvió la dignidad que habíamos perdido con el Tratado de Versalles. Yo me afilié al partido y permanecí en él durante años, primero por todas esas razones y
no para participar en la destrucción de los judíos en los campos de exterminio. Hasta entonces no había nada que contrariara el imperativo categórico. No es verdad. Pero así todo me irrita y hasta me indigna. Aun cuando no sea ese mi estilo, que usted pueda sacar semejantes conclusiones prácticas de mis teorías, hasta me siento ofendido, porque ninguna de mis teorías contradice los actos que se le reprochan a usted. Peor aún, ahora veo cómo mi pensamiento riguroso, exigente, estricto, austero, puede producir ese tipo de interpretación que, sin ser errónea, no deja de parecerme menos excesiva. Usted radicaliza, eso es lo que hace, radicaliza. De ningún modo, yo solo pongo en práctica. ¿Imagina usted que alguna vez alguien pondría en práctica sus ideas y que, en esa perspectiva, hacía falta contar lo real con los hombres tales como son? Antes que con lo real y los hombres tales como deberían de ser, la prueba de la encarnación de sus ideas muestra la radicalidad invivible. ¡Usted es radical! Cuando se preocupa más por las ideas puras que por los hombres impuros, usted ha vivido con la cabeza en su famoso cielo de ideas. Usted es puro, por supuesto, limpio evidentemente, pero nunca bajó del cielo de las ideas. Yo, por supuesto, por haber vivido en lo real, en la historia, en la materialidad de las cosas, soy impuro, sucio, porque he vivido. ¿Usted, Kat, vivió alguna vez? Sí, he vivido. Tenga usted la seguridad de que he vivido. No es tan seguro. ¿Con sus estudiantes? ¿Impartiendo sus clases? ¿Escribiendo libros? Eso también es vivir, ¿no? Si se quiere. En resumidas cuentas, yo no soñé, ni leí mal, ni interpreté equivocadamente sus ideas. Y aún así, usted hace el elogio de la obediencia a la ley por la ley misma. Por irme la rebelión, la insurrección, porque todas esas actitudes descalifican el puente del derecho. Usted condena el asesinato del soberano, aun cuando éste cometa abusos. Usted quiere que uno obedezca la ley y el derecho sin interrogarse sobre los medios por los cuales la ley llegó a ser ley. Prohíbe que hasta que un poder llegue a imponerse en virtud de la legalidad sea obedecido como un poder legítimo. Le prohíbe al pueblo, con todo derecho y rebelión, elogia la sumisión a su amo y justifica la deportación de aquellos a quienes la ley considera fuera de la ley. Teoriza la existencia real de todo ser que disponga de existencia jurídica. Apremia al funcionario que obedezca las órdenes que recibe sin examinarlas, como en mi caso. Restringe el uso del espíritu crítico al análisis interior o limita el círculo íntimo de la comunidad ilustrada. Hace el juramento del aguijón, pobre niño iluso, de la conciencia y sostiene que hay que honrarla absolutamente. Dicen que hasta en el caso que el gobierno cometa abusos insoportables, ¿y por qué no pensar en el exterminio de judíos? ¡Vamos! Siempre hay que obedecer lo que la ley dicta. ¿Realmente dije yo todo eso? Sí, lo dijo. Sí, sí. Y también dijo que, aún en ese caso, uno debía obedecer esperando que se produjera una reforma que solo podía realizar el soberano mismo. Obedecer, esperar, pero sobre todo no sublevarse. ¿Se imagina usted al Führer tomando medidas para ir en contra de sus propias decisiones? ¡Vamos, Kant! Usted sueña y sueña mucho. Y aún en el caso en el que el Führer, por defecto del toque de vaya a saber uno qué varita mágica, un día hubiese puesto fin a su política de exterminio, ¿qué debía hacer uno mismo mientras esperaba? ¿Qué hacer mientras uno espera el día improbable? Me da la impresión de que para usted los principios son mucho más importantes que los hombres. Muy cierto. ¿Sabe usted por qué todo lo que hice durante estos años de nazismo puede reivindicarse hoy como kantiano? Sin torcer mucho su pensamiento, lo sabe, se lo diré. Porque si bien usted me invita positivamente a hacer lo peor, tampoco lo prohíbe. Y nunca, previo, pero nunca, no hay usted bien, consideró el derecho a decir que no. Nunca le usted la posibilidad de oponerse y de romper con el derecho, para que no se corra riesgo de descalificar el derecho para siempre. Usted destruye a los hombres con su obstinación para construir su famosa razón práctica.
de tanto venerar sus ideas, termina por despreciar a las personas. Realmente, me siento víctima de sus ideas. Bueno, no exageremos. No estoy exagerando. Sí, un poco sí. Usted parece creer que yo me equivoco en todo con mis ideas y usted no se equivoca en nada con sus actos y sus gestos. Por un lado, una filosofía exigente y por el otro, una práctica monstruosa. ¿Y mi exigencia sería más culpable que su monstruosidad? ¿Mi crítica de la razón práctica detestable contra sus millones de muertos excusables? ¡Vamos, por favor! Respóndame, ¿sí o no? ¿Se considera en toda su obra el derecho a decir no? ¡No! Por supuesto que lo es. Esa no es una razón. Y además, era la guerra. Una guerra lo cambia todo. Sobre ese punto, no podrá usted negar las cosas. Yo siempre estuve en contra de la guerra. Nunca la defendí. Dije que debíamos hacer todo lo posible por mantener la paz, que había que querer la paz, y que, además, había que buscar los medios para construir con el derecho una paz perpetua. ¿Qué tiene usted que decirme sobre el tema? Sí, lo sé, y todo eso está muy bien. Pero es válido en tiempos de paz. Su deseo es un deseo que se puede cumplir mientras haya paz. La paz es un lujo para la moral y los moralistas que practican el derecho. Pero, ¿qué hacer en tiempos de guerra, cuando la guerra ya está ahí? Uno no se opone. Eso es muy sencillo en el papel. Uno escribe libros para decir que está en contra y que nunca la quiso. Muy bien. Da cursos tal vez para expresar su desaprobación. Perfecto. Felicitaciones, profesor. Pero cuando la guerra ya se ha declarado, cuando uno no la ha querido, no la ha decidido, no la ha elegido, ¿qué hacer? ¿Cómo se las arregla uno? Me gustaría haberlo visto y oído allá donde yo estuve. Le diré algo. En tiempos de guerra, si usted se opone a la guerra, inmediatamente está muerto, sin necesidad siquiera de participar en ella. El Consejo de Guerra y el Pelotón de Fusilamiento en menos de una hora resuelven la cuestión. Entonces uno va y participa como todos los demás. Y como diría usted, resiste en su fuero interno, se recrimina íntimamente, siempre que su conciencia se revela, de acuerdo, pero de todos modos, parte al combate. ¿Qué dice a esto? ¿Qué tiene para decirnos el filósofo que detesta la guerra y ama la paz? El filósofo que ostenta su derecho cuando las bombas caen sobre la ciudad y matan. Eso es filosofía, eso es algo concreto y merece respuestas. Al menos una. Como verá, desgraciadamente tengo razón. Es muy loable el mundo de las ideas, pero las ideas y la vida son dos cosas distintas. Podría decirse que lo real no le interesa, que usted le da la espalda como para castigarlo, para dejarse devastar por lo que usted llama el mal radical, según Breu. Acepto cargar con todos los pecados del mundo. De acuerdo. Soy el culpable de haber creado una filosofía impracticable. Puede ser, lo acepto. Cometí el error de alentar a los hombres a apuntar alto, demasiado alto. ¿Por qué no? Creí demasiado en la razón y no creí lo suficiente en la realidad del mundo. Me declaro culpable. Construí un sistema demasiado estrecho y demasiado restrictivo para contener la vitalidad del mundo. Ciertamente. Propuse una moral de héroe y de santo. Ahora bien, en lo concreto, obtengo un discípulo que no honra el nombre, que nada tiene de santo y que a falta de heroísmo se convierte en un criminal de escritorio. En vez de dejar caer su propia mano sobre un hombre, se hizo cómplice de los verdugos. Eichmann kantiano. Creí haberlo visto todo, pero nunca habría imaginado. Vamos, me declaro culpable. Pero usted no da la impresión de ser el hombre que hizo posible el exterminio de millones de judíos. De todas maneras, el tribunal lo ha condenado a muerte. En un país donde ni siquiera existe la pena de muerte. ¿País cambiar? Pero, en su conciencia, ¿cómo se considera usted? Responsable, sí, si se quiere. Pero culpable, indudablemente, no. Responsable, pero no culpable. Ah, sí, usted también. ¿Por qué dice usted eso? No, por nada, continúe. O diría que me siento culpable sin culpas. Dejémoslo así. Sí, culpable sin culpas. Responsable, culpable, de haber sido fiel a mi juramento. Entonces, de haber obedecido a mis superiores, ¿es uno culpable de estas cosas? ¿Puedo serlo?
culpable y responsable como millones de otras personas. Por lo tanto, ¿por qué yo? No hice nada que estuviera en contra de la ley y la religión de mi país. Al contrario. ¿La religión? Hablamos de la religión. Pues parece que, como mis ideas tampoco fueron un obstáculo para que usted cometiera sus crímenes, ¿tenía usted fe? ¿La tiene hoy? ¿Cree usted en Dios? Sí, he conservado la fe durante toda mi vida. Creo en Dios y he permanecido fiel a la iglesia desde mi infancia. Me casé por la iglesia, mi mujer lee la Biblia todos los días. Hemos criado a nuestros hijos en la fe cristiana. El partido nazi no tenía mayores enemigos que los ateos y los judeo bolcheviques sin Dios, pero no los cristianos. ¿Y no puede ser nazi cristiano? ¿No le parecen dos posiciones inconciliables, una religión de paz y de amor al prójimo con una ideología de destrucción de una parte de la humanidad? ¿No le resulta difícil proclamarse defensor del Jesús del Evangelio y del Hitler de la solución final? ¿No le resulta problemático armonizar una sabiduría del amor y una política del odio? Las bienaventuranzas en una mano y los documentos oficiales de Francia en la otra. ¿No le provoca todo esto cierto, digamos, malestar? Por lo menos, ¿una náusea? ¿Un profundo asco? No. Hitler mismo se proclamaba devoto de Jesús de San Lucas, que echa a los mercaderes del templo con un látigo. Y además, Jesús dice que ha venido para traer la guerra y no la paz, la discordia y no la armonía. ¿Qué dice usted a eso? Ese no es el Jesús de los Evangelios. Vaya, pues, sin embargo, todo esto está claramente dicho en San Lucas y en San Mateo. ¿No sería acaso los Evangelios? Bueno, puede ser la letra, pero no el espíritu. Cuando usted se afilió al partido nazi, ¿se le pidió que jurara de su religión? De ningún modo, jamás. No, eso no podía ocurrir. Pero en algún caso, en conciencia. El partido no nos pedía que renunciáramos a la religión cristiana. Además, en su programa había un artículo, el 24º, que estipulaba que todas las religiones podían existir bajo el régimen siempre que no atentaran contra la raza o la integridad de la nación alemana. El partido defendía lo que llamaba un cristianismo positivo, porque no obligaba a ligarse, desde el punto de vista confesional, a ninguna religión determinada. Combatíamos el espíritu judeo-materialista ateo. Sin dejar de ser cristiano. Claro, el nacionalismo nunca persiguió a los cristianos, con quienes mantenía relaciones bastante buenas. El papa mismo no halló nada para criticar a la doctrina nazi. Prueba de ello es que excomulgó a los nazis y en cambio excomulgó en su conjunto a todos los judeobolcheviques. Por otra parte, no puso en el índex el libro de Adolfo Hitler. De lo contrario, lo habríamos sabido. Yo abandoné el protestantismo para convertirme en catolicismo cuando estaba en la Argentina. Ah, sí, ¿y por qué? Bien, porque me pareció una buena manera de agradecerles a los sacerdotes católicos que me hubieran permitido salir de Europa en 1945. ¿Y cómo fue eso? No se trataba de ir de la justicia, sino escapar de la venganza, del ajuste de cuentas. Lo que me estaba reservado era una parodia de justicia. La justicia de los vencedores nunca es justicia. La justicia siempre es la justicia. No, hay justicias injustas e injusticias justas. Cuestión de puntos de vista. Como usted comprenderá, no puedo coincidir en esta visión de las cosas. No existen los puntos de vista, sino las verdades en la materia. La justicia... Sí, ya sé. Es lo que se ajusta al derecho, a la ley. Yo no sabía que me iban a ejecutar. De acuerdo con todas las humanidades, hasta las formalidades jurídicas, por supuesto, pero de todas maneras iban a ejecutarme y no tenía ganas de morir así, como culpable, sin proceso o después una parodia de proceso, como víctima. Por lo tanto, preferí partir a Sudamérica y quienes me ayudaron en esta vida fueron los católicos. Ah, ¿sí? ¿Sí? Sí, los católicos. Habían organizado un sistema de expatriación de los nazis para permitir que abandonaran Europa. Pasaban de un monasterio a otro para huir de Alemania. Llegados a Italia a través de Suiza o de Austria, contaban con la documentación en regla que los proporcionaba el Estado del Vaticano. Los pastores, los visados, le ofrecían la posibilidad de embarcarse hacia Sudamérica en la más absoluta legalidad. Legalidad. Estando en Buenos Aires, me pareció que estaba en deuda con los católicos, que tenía que agradecerles de algún modo. A ellos se debió mi conversión. Regalo envenenado. No tanto. Es usted quien lo dice.
¿Cree usted en Dios? Sí, por supuesto. ¿Y cómo es su Dios? ¿A qué se parece? Sorpréndame un poco. Me temo que se entregue usted a un puro momento sofístico. Yo diría que para se parece algo que sería como el gran ordenador del mundo. Una especie de principio que hace que lo que sea, sea como es. De todas maneras, no sería un Dios que aplicara la moral, que castigaría o recompensara, eso seguramente no. ¿Pero un Dios inmoral sería un error? Para mí no. Un Dios moral sería un error. Dios no puede castigar a los hombres por obedecer el curso del mundo, puesto que Él fue quien determinó el curso del mundo, sino Él mismo tendría que castigarse y recompensarse. Dios Todopoderoso lo ha previsto todo siempre. No estoy de acuerdo. No coincido con usted en absoluto. Dios no ha querido el mal que ha querido los hombres. El primer hombre, desde el pecado original, transmite esta enfermedad mortal de generación en generación a cada miembro de su funesta descendencia. Los hombres fueron tallados sobre una madera curva en la que no se puede modelar nada verdaderamente recto. Usted mismo. Dios creó a los hombres libres y ellos, a su vez, crearon el mal y continúan creándolo sin descanso, sin cesar. Fabrican el mal como embriagados por él, como hechizados por su potencia, sus deportaciones, sus persecuciones, sus exterminios, sus cámaras de gas, por ejemplo. Todo eso es el mal radical, el pecado original, la madera torcida, consecuencia de la falta del primer hombre. Solo podremos decir de esto oponiéndolo vigorosamente la santidad de la ley moral. Esta es la única religión verdadera que puede salvarnos de esa condenación eterna de los primeros tiempos. Dios no es lo que usted dice, es la idea personificada del derecho y de la bondad. Y ese Dios no puede ser el exterminio de todo un pueblo. Si yo tuviera que creer en lo que usted sostiene, ¿debería creer que Dios quiso el exterminio de millones de judíos? Puesto que no lo he impedido, sí. Puesto que no hizo lo que hacía falta para que tal cosa no ocurriera, sí. Hay que rendirse ante la evidencia, pues Dios existe y tiene el poder de hacer que lo que sucedió no hubiese sucedido. El Dios de usted murió en Auschwitz, mientras que ahí mismo triunfaba el mío. Usted es el coraje de sacar las conclusiones adecuadas. No quiero creerlo. Sin embargo... No tiene que creerlo, es un hecho. Su Dios murió en las cámaras de gas. Nos queda mi Dios. Un Dios que está más allá del bien y del mal. Ah, vaya, vaya. La moral es menos un asunto de Dios que de religión. Y la religión es un asunto de hombres. Estoy leyendo un Nuevo Testamento. Le hace falta. Una buena lectura, una lectura sana. Por otra parte, usted debió inspirarse un poco más en ella. Eso le habría evitado cometer lo irreparable y alimentar el mal durante tantos años. ¿Y qué encuentra hoy en ese bello libro para salvar un poco su alma? Oh no, yo no procuro salvar mi alma. Lo que busco, digamos que busco un poco de paz para mí mismo. ¿Y la ha encontrado usted? Un poco, sí. Escuche, esta frase me encanta. Me ayuda mucho en estos tiempos entre las cuatro paredes de esta celda. Quien esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. ¿Qué piensa usted de esta máxima? ¿Quién en este bajo mundo está libre de toda culpa? Solo alguien así, es decir, un santo, podría juzgarme a mí. La rareza de la santidad no es razón para no juzgar, para no decir lo que es justo, para no expresar el derecho, para no hacer saber... Sí, ya sé, legalidad, moralidad. Legalidad. Por lo menos, ¿siente usted remordimientos? ¿Se arrepiente de lo que ha hecho? ¿Con qué objeto? Los remordimientos son para niños. No podrían cambiar nada. No impedirían que lo que ocurrió, ocurriera. Tuvo arrepentimiento, o remordimiento, el que lanzó una bomba sobre Hiroshima y luego unos días después otra sobre Nagasaki. ¿Hubo arrepentimiento entonces? No. Sin embargo, esa persona mató a miles de seres humanos lanzando sus dos bombas. ¿Y qué hizo? Lo mismo que yo. Exactamente lo mismo. Era un soldado. Debía obedecer. Recibió una orden y la ejecutó. Ocasionó la muerte de 310.000 víctimas. ¿Por qué no está preso? ¿Por qué no lo juzgan? ¿Por qué hasta lo condecoraron a él y a toda su tripulación? ¿Por qué los sacerdotes bendijeron sus bombas antes de que partieran a lanzarlas?
¿Por qué a él no lo condenaron? Porque él probablemente muera de viejo en su cama. Él y los que lo acompañaban, él y quienes decidieron, los que dieron la orden. ¿Y usted me habla de justicia? Nada de eso es falso. Voy a morir, lo sé. He sido condenado y se me ha negado el recurso de la gracia. No tengo remordimientos ni arrepentimientos. No hice nada más que obedecer las órdenes y fui fiel a mi juramento. Solo la muerte de Ture podía librarme de él, por lo tanto. Hoy estoy liberado de mi juramento. Quería solamente que hubiera paz, encontrar la paz conmigo y con los demás, con todos los demás. Quería encontrar la serenidad que me hace falta desde hace mucho tiempo. Y a mí también. Sí. Si mi muerte pudiera asegurarme que nunca más volvería a darse situaciones semejantes, yo mismo me colgaría en público. Voy a espiar la culpabilidad de todo un pueblo, tanto mejor, no me molesta. Si aún puedo servir para eso, ¿por qué no? Pero bastaría con eso. ¿Puede usted asegurarme que con mi cadáver ya nada será como antes? Voy a morir. Todo esto va a detenerse, en cierto modo, mejor. Estoy demasiado cansado. La justicia. ¿Piensa usted que habría sido justa? No lo creo. Justa injusticia, injusticia justa. ¿Quién puede permitir juzgar a otro hombre? ¿Y en nombre de qué? ¿Quién puede juzgar a quien se conformó con obedecer? Siempre es necesario que se haga justicia y, en su caso, más aún porque... El reloj señala la medianoche. Es el 31 de mayo de 1962. El carcelero entra acompañado de cierto número de personas. Eichmann se pone vigorosamente de pie, casi en posición de firme. Comprende que vienen a buscar. Adolf Eichmann se dirigió al patíbulo. Con gran dignidad, antes había solicitado una botella de vino, de la que se bebió la mitad. Rechazó los auxilios que le ofreció un ministro protestante, el reverendo William Hall, quien le propuso leer la Biblia, los dos juntos. A Eichmann le quedaba únicamente 2 horas, por lo que no podía perder el tiempo. Calmo y erguido, con las manos atadas a la espalda, anduvo los 50 metros que mediaban su celda y la máquina de exterminio. Bueno, cuando le ofrecieron la caperuza, él se negó y dijo: "Yo no necesito eso". En aquellos instantes, Eichmann era totalmente dueño de sí mismo. Más que eso, estaba perfectamente centrado en su verdadera personalidad. Nada puede demostrarse de modo más convincente esta última afirmación, cual la grotesca estupidez de sus últimas palabras. Comenzó sentado con énfasis que él era un Gottgläubiger, término usual entre los nazis, indicativo de que no era cristiano y de que no creía en la vida sobrenatural después de la muerte. Luego prosiguió: "Dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. ¡Viva Alemania! ¡Viva Argentina! ¡Viva Austria! Nunca los olvidaré. Incluso antes..." Incluso antes de la muerte, Eichmann encontró el cliché propio de la oratoria fúnebre. El patíbulo, su memoria le jugó una mala pasada. Eichmann se sintió estimulado y olvidó que se trataba de su propio entierro. Fue como si en aquellos minutos resumiera la lección de su larga carrera de maldad. Nos ha enseñado la lección de la terrible banalidad del mal, en la que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. La terrible banalidad del mal. La terrible banalidad del mal. Los alumnos, las alumnas de este curso.
uso de esa experiencia educativa por ser tan buenos estudiantes y entregarse a lo que hacen de la mejor manera posible, que es estudiar disciplinados, con una actitud maravillosa, y que obviamente me hacen creer en los seres humanos y obviamente en lo que día a día hago en esta facultad, que es la docencia, y seguir creyendo en la filosofía como esa dosis de pasión que me permite todos los días levantarme de mi cama. Eso no lo podría sentir sin estudiantes como ellos y ellas. Muchas gracias por este regalo.